Es la novia de México, aunque se enoje en Jeriquita Valley. No. La segunda generación de la novia de México, sí, si se mira, puede. Vamos a dejarlo así. La nueva novia de México. Eso. La segunda porque generación. La eterna novia de México. Ahora, es la señora Angélica María. Ojo que el título se lo puso el la generación público, sí, nueva, claro, sin saber que Angélica María tenía ese título. Pero ahora que ya lo saben, vámonos respetando. Sí, fíjense, sí, la novia de México. Yo no creo que sea una ahí les va. La novia de México es Angélica María. Sí. En algún momento alguien quiso ponerle novia de México a Lucero. Pero, la novia de América. Le pusieron la novia de América. Pero ya estaba Libertad Lamarque, que era la novia de América. Pero también. Lucero sí quedó como la novia de América. Y creo que Gala, qué bueno que sea la novia de México, sí. Así pero encontraremos la forma de poder distinguir a las tres para que cada una tenga su espacio y su lugar. Porque la auténtica y verdadera contra novia de México es Angélica. La señora Angélica María es la eterna novia de México. Puede eso. Ser, pero es que el yo público, no estoy en contra, pero el público le puso ese título. El de las redes, Ana, pero el público que le puso a Angélica Vale no está en las redes. No, le puso un periodista. Angélica María, perdón. No, pero el un periodista se popularizó. Sí, pero le puso el periodista y este se lo puso el público de forma orgánica. Ahora, yo no, o sea, a mí lo que me impacta es que yo no creo que sea una falta de respeto. Al contrario, Gala Montes es una excelente actriz, es una súper mujer trabajadora, súper echada nadie para dice adelante. Lo contrario. Y muy buena cantante. Yo creo que cada una debe tener su título para que las podamos distinguir a nivel de medios. Punto, ¿no? Pues no así le dicen, nada. Miren, esta